ahí está ya la pelea, acaban de comer y se enfrentan rápidamente. Son toros muy agresivos, de sangre muy caliente, y se pelean. Pero fijaos, el toro que viene por detrás es el peligroso. El que viene por detrás es el que suele herir, a veces mortalmente, al toro que pierde. Los toros emiten ese enorme rugido, ese pitido, así se llama, pitido, para enfrentarse a su oponente. Porque el toro que había vencido el día anterior estaba pendiente de nosotros. Se sabe fuerte, ahí está, este es el toro. Estaba observándonos, había que tener mucha precaución. Y el toro se vino hacia donde nos encontrábamos nosotros. Vámonos, vámonos. Este es el toro que le pegó al de ayer, que lo metió aquí en el arroyo. Fijaos, el toro se encara mucho y nos está midiendo. Allí está Francisco el Mayoral también y nos está midiendo la distancia. Hay que tener mucho cuidado porque el toro se puede arrancar en cualquier momento. Hemos abandonado el sitio donde estábamos grabando, estábamos más cerca, pero hay que tener mucha prudencia y mucha precaución. Porque el toro se sabe fuerte, ayer le pegó a otro y está en una actitud muy agresiva. Así que hay que mantener la distancia. Fijaos cómo el toro nos mira, ¿veis? ¿Veis cómo nos mira? Está midiendo la distancia, está midiendo la distancia con nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado. La técnica para que el toro se apacigüe, para que no nos embista, para que no se arranque, es echarle rápidamente al resto de los hermanos. ¿Veis? Francisco el Mayoral rápidamente, al ver que el toro se había salido de la manada, fue a echarle al resto del grupo para que se tranquilizase. La cabeza es más gorda, ¿veis? La cabeza es más gorda que la hembra. La hembra es más finita de cabeza. Y además el macho, mira, se arranca, quiere hasta darnos bocado. Mira, 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 hasta darnos bocado quiere, ¿ves? Mira, mira, mira. Es muy bravo y estos son machos. Así que van a un cerrado diferente al anterior. Van a cerrado donde están todos los machitos. Aunque está muy fuerte, ¿veis? Este es muy fuerte, es muy grande. Solamente tiene 4 o 5 meses. Solamente tiene 4 o 5 meses, pero son animales muy fuertes. Mira, mira qué fuerte está. ¿Veis? Se arranca todo y embiste a todo. Este, cuando lo soltemos ahora con el resto de los machos en su cerrado, hay que tener mucho cuidado porque este nos tiene ya fichado. Y estos todos son cárdenos. Después se pondrán como blanquecinos de pelo. Mira el macho, mira el macho. ¿Eh? Este macho, este se nos va a arrancar. ¡Su muela! ¡Que se arranca, cuidado! Cuidado que esto se arranca, pero vamos, lo de Victorino hay que tener mucho cuidado porque, mira, mira, es que se arranca, mira, 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 mira. Es que esto se arranca, es muy bravo, es muy bravo. Ese que parece chico, ese te pega un porrazo y te está acordando todo el año. Los toros están viendo gente extraña y fijaos el toro que no nos quita la vista, mira el toro, mira la actitud del toro, no nos quita la mirada, ¿veis? Mira la actitud del toro, con la cara levantada. Y eso hace que no nos fiemos mucho, ¿eh? Ni siquiera con la valla de por medio. José, buenos días. Mira, el toro se va a arrancar. Cuidado, el toro, mira allí, mira allí. El toro se arranca. El toro se va a arrancar, cuidado, cuidado, cuidado. El toro se arranca. Cuidado, lo que no sé, hay que tener mucho cuidado. Fijaos, mira, el toro. Mira. El toro quiere arrancarse y quiere salir. El toro se arranca. Cuidado, se puede salir del cerrado.
¡Duro! ¡Coño! Bueno, es que los toros son imprevisibles. Cuando están lloviendo, los toros se suelen calmar, pero han visto el movimiento de caballo y a nosotros aquí. Y es increíble cómo el toro se ha arrancado. José, está muy peligroso, ¿no? Están tan peligroso, están calientes esta mañana los toros, ¿cierto? Están calientes, ¿no? Sí. Eso, mira, mira, el toro está loco por arrancarse. Está loco por arrancarse. Sí. Cuidado que es peligroso, ¿eh? Venga, fijaos cómo lo intenta echar los bueyes, pero el toro se va a arrancar de un momento a otro al caballo que pille más cerca. Estoy igual que plantarte en la mesa y te coge una rebanada y te lo estás comiendo igual. Qué barbaridad. Estamos hechos ahí.